Hola, yo me llamo Juan Esteban Solano, tengo 10 años, vivo en Colombia, en un municipio llamado Madrid. Yo estudié en el colegio Gabriel Echavarría. Allá teníamos un bosque muy bonito. Nosotros allá jugábamos escondidas, la lleva, muchas cosas. Para mí los árboles son algo que casi nunca se puede describir porque es lo más bello. Algunos que traen frutos, cuando los pajaritos ahí se quedan, cuando hacen sus propios nidos. Pues en realidad no sé explicarlo porque es algo muy bello. Otros animales necesariamente viven en el agua. Cuando vi el árbol caer, ese impacto, pues fue muy duro porque ahí mismo se me pasó por la mente los recuerdos. Y al día siguiente, todo rebastado y todo. Entonces no nos gustó. A mí sí me dio tristeza, mucha tristeza. Después nos explicaron que el eucalipto no era favorable porque no era una planta nativa y porque absorbía mucha agua de las plantas. Entonces ahí ya comprendimos la situación. Chicos, chicos, tengo una buena idea. Como yo extrañaba tanto ese bosque, se me ocurrió una idea, que fue reforestar el bosque y colocarle unas plantas nativas en vez del eucalipto. Las plantas más recomendables para un nuevo bosque, que era el guayacán de Manizales y el bibidibi. Con mis compañeros, cuando yo llegué y ellos me preguntaron qué pasó, yo les expliqué sobre las plantas. Y me dijeron que qué bacano, que ellos querían colaborar. Entonces yo les di a cada uno las semillas y esas las sembramos. Deberíamos valorar hartísimo los árboles, deberíamos quererlos más, deberíamos cuidarlos. Y yo dije, ¿será que eso sí va a pasar? Y yo dije, claro, eso debe pasar. Me imaginé un bosque en el futuro con el guayacán de Manizales y el bibidibi y las eugenias. Mi sueño es reforestar el bosque con plantas nativas, sin eucalipto y tener un nuevo bosque para jugar con mis compañeros.